Seguimos con la información aquí en la edición central de Info 3. El subsecretario del Ministerio de Defensa de nuestro país se encuentra en la ciudad de Artigas para reunirse con distintas autoridades departamentales. El jefe también, con entre ellas, el intendente Pablo Caran, el jefe del Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado número 10 y el coordinador del SECOET, como parte del contacto directo con las distintas instituciones y la actualización de información. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. La idea es visitar al Regimiento de Caballería 10, visitar las instalaciones de la unidad, viendo las condiciones actuales que están cumpliendo las tareas que tienen asignadas, particularmente el tema de la frontera. Y también voy a estar, tengo una reunión con el intendente y el SECOET por el tema de las inundaciones, bueno, y cómo vienen controlando el tema, sobre particularmente ahora de las lluvias y las inundaciones. En lo que refiere justamente a este tema de frontera, tiempo atrás se habían reunido aquí el Ministerio de Defensa, también el Ministerio del Interior, bueno, por el tema de los aligiatos y toda la inseguridad que hay en la zona rural, también es un tema que preocupa y que se puede tratar. Bueno, como les dije, yo vengo a tomar contacto con la... Nosotros cada tanto hacemos una actualización de la situación y visitamos en el terreno las unidades y los destacamentos para ver cómo viene evolucionando la situación. Y, bueno, y de tarde seguramente pueda tomar contacto con las autoridades del Ministerio Interior. Independiente de eso, nosotros a nivel nacional hacemos las coordinaciones con el Ministerio Interior que corresponde. No sé. Estuvo anunciando en las últimas horas una importante partida para destinar a un barco que va a controlar precisamente las aguas que están dentro de la jurisdicción uruguaya. Sí, es una partida que ya estaba asignada al presupuesto de la Armada y en lugar de repotenciar el buque Ollarvide, que es un barco de los 60 que tenía la Armada y que estaba fuera de servicio desde el año 2017 por problema de motores y generadores, en lugar de eso se va a comprar otro buque que tiene un equipamiento científico más moderno, que está fabricado con ese fin, o sea que tiene laboratorios, tiene otro tipo de facilidades que no tiene el Ollarvide, que es un buque que fue adaptado para el científico, pero además tiene capacidades muy superiores. Por ejemplo, el Ollarvide llega a hacer batimetrías, que es medir la profundidad, ¿verdad?, hasta 600 metros, y este tiene hasta 11.000 metros. Eso nos permite hacer y actualizar toda lo que se llama la cartografía marítima del país, porque, como ustedes saben, el terreno se mueve, hay movimiento, sobre todo el fondo marino, entonces hay que cada tanto actualizarlo. El Ollarvide hizo un relevamiento topográfico del suelo marítimo, pero estamos ahora con necesidades de actualizarlo y mejorar. Uruguay tiene la responsabilidad del corredor marítimo desde el Chuy hasta Colonia, toda esa zona, e incluso este buque tiene la posibilidad de ir a la Antártida. Entonces, más que un gasto, es un redireccionamiento de una inversión que ya estaba prevista. En lugar de hacerlo en un barco viejo, vamos a comprar otro buque que también es usado, pero que con lo que se va a destinar a él es casi lo mismo que nos sale el equipamiento científico que tiene. Entonces creemos que es una muy buena inversión. El subsecretario del Ministerio de Defensa en conferencia de prensa confirmó que se trabaja en temas importantes para los funcionarios en actividad o retiro de las Fuerzas Armadas del Uruguay. La creación del Fondo de Viviendas se modifica en la actual rendición de cuentas y se solicita el incremento de haberes para la sanidad militar. En el mes de agosto firmamos un convenio con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa, lo que no va a permitir acceder a las distintas líneas de trabajo que tiene el Ministerio de Vivienda, incluso con ventajas en subsidios, o sea, ventajas no, con subsidios importantes. Además de eso, el año pasado, incluimos en la rendición de cuentas, se creó un fondo de vivienda. Como ese fondo tiene una redacción que nos resultó con algunos problemas para poderlo materializar,
este año en la rendición de cuentas lo estamos modificando, o sea, y esperamos una vez se apruebe la rendición de cuentas ya tener ese fondo disponible, que es un fondo de importante y está destinado para la construcción de viviendas del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y para los retirados también, retirados, pensionistas también. Entonces, entre el convenio y ese fondo esperamos tener una pronta respuesta, no solo en Artigas, sino en todo el país. ¿No se maneja un número? No, todavía no, pero ya le digo, una vez que tengamos el fondo, la aprobación de la rendición de cuentas, vamos a poder empezar a trabajar en planes en concreto y en locaciones, en lugares concretos para la construcción de viviendas con esa finalidad. Y lo que tiene que ver con el alcance en la sanidad militar, también que en el interior a veces se dificulta un poco para tanto retirado como actividad, hay algún tipo de estudio. Bueno, ustedes saben que estamos pidiendo un incremento en la rendición de cuentas para sanidad militar, porque necesitamos mejorar sobre todo las funciones de alta dedicación. Con esas funciones de alta dedicación nos permite contratar médicos. Hoy con los salarios de los médicos militares no competimos ni con ACE. Entonces es complejo poder brindar toda la atención médica que hoy necesitamos, ¿no? Tenemos una cantidad importante de demanda insatisfecha en sanidad militar, tanto en el interior como en Montevideo. Y bueno, con el año pasado hubo una creación de unos fondos que todavía no se han podido implementar. Ustedes saben que el Estado demora, a veces tenemos complejidades para poder pagarlo, pero este año tenemos esos fondos y los queremos reforzar. Entonces, sanidad, viviendas y salarios son los tres aspectos que estamos trabajando fuertemente para poder, dentro del ámbito del Ministerio, atender esas tres necesidades que entendemos que son fundamentales. También es el equipamiento. Saben que está el buque que oceanográfico, también hay está el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas y estamos trabajando para mejorar el equipamiento del ejército y bueno, y también el de la Fuerza Aérea, que es un gran debe que tenemos, pero que por el monto que requiere precisamos un acuerdo de Estado y que traspase las administraciones, porque evidentemente que es un monto importante y que no se puede pagar en una sola vez. Continuamos con los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos más relevantes de este miércoles, zona operacional 1, seccional 2, hurto de motocicleta. En horas de la madrugada, hurtaron una motocicleta marca Winner, modelo Force 2, 125 centímetros cúbicos, matrícula GAQ288, de color azul con llantas negras. La misma se encontraba frente a una finca ubicada en calle Dr. Luis Viñolo, en la que se encontraba estacionada con traba de seguridad. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Oficina Departamental de Policía Comunitaria, taller sobre violencia digital y bullying. Policías comunitarios realizaron ayer un taller sobre violencia digital y bullying con alumnos, docentes y padres de la escuela número 43. Brigada Departamental de Seguridad Rural, incautación de carne ovina. Efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural incautaron ayer un ovino faenado que era transportado en un automóvil marca Volkswagen, modelo Fusca, matrícula brasileña, que circulaba por el kilómetro 199 de Ruta 4, conducido por un masculino mayor de edad, quien no portaba documentos del vehículo. Policía científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente. Enterada la señora fiscal de turno, dispuso incautar la carne y derivarla al bioparque, el vehículo a la receptoría de aduana y continuar actuaciones. Seguimos con otras noticias a continuación. El Frente Amplio denunció 43 ingresos a designación directa en la CARU.
Las obras en el Pintadito continúan avanzando con mano de obra local. Rolón y Vasconcellos no cumplen las promesas que hicieron hace varios meses. Hacemos una pausa, regresamos en instantes.